Salsa boloñesa, súper fácil y muy rápida. Rica y te va a servir para acompañar cualquier tipo de pastas. Para cocinar esta salsa boloñesa voy a usar mi cacerola Tramontina de 16 centímetros. Te cuento que está fabricada toda de acero y tiene triple fondo. Y eso está buenísimo porque te asegura que todos los ingredientes se cocinen de manera uniforme. Y además, la tapa tiene ventilación de vapor. Si te gusta, la conseguís en la tienda de Para Tu Casa. Y si la ponemos, la cacerola en el fuego y vamos a usar un buen aceite de oliva. Una vez caliente el aceite, le agregamos una cebolla y 3 dientes de ajo. Todo cortado bien chiquito, condimentamos con sal y seguimos cocinando unos 5 minutos. Ahora le agregamos una zanahoria rallada y cocinamos unos minutos más. Le ponemos 500 gramos de carne molida, revolvemos y cocinamos 5 minutos. Le vamos a agregar una cucharada de orégano y una cucharada de pimentón. 2 hojitas de laurel, que le va a quedar genial. Un tomate maduro cortado bien chiquito. Mezclamos, cocinamos un par de minutos y le vamos a agregar 200 gramos de puré de tomates. Me hubiese gustado ponerles unas hojas de albahaca fresca, pero no tenía. Le agregamos un pocillo de agua caliente. También le podés agregar un poquito de vino blanco. Yo no tenía. Mira, acá en la tapa están los agujeritos para que salga el vapor. También me hubiese gustado ponerle una cucharadita de extracto de tomates, pero tampoco tenía. Al final no tenía un sorongo. Bueno, cociná la salsa media hora, 40 minutos, tapada, revolviendo de vez en cuando. Pero mi ciela, quédense tranquilos, porque de verdad, aunque tiene pocos ingredientes, esta salsa queda muy rica. Hacela porque es muy fácil, te saca de apuros, dale un cachetazo a la pobreza.